Las 10 leyes más estúpidas del mundo. Pero estúpidas, ayúdame a decir estúpida. Esto lo destaca el diario The Clinic. Y por ejemplo, Antonella Ríos. A ver. ¿Sabías que en Francia está prohibido besarse en los andenes del tren? Pero mira, ahí está la foto, por supuesto. ¡No puede besarse! Esto está prohibido por la ley francesa. Y esta ley fue aprobada en 1910 y se debe a que causaba retrasos en la salida de los trenes. Oye, ¿hasta cuándo con los besos? Queremos partir. Y por último, si usted se anda besando, pues que se le vaya el tren, ni modo. No, y si se está besando y se le va el tren, es rarísimo que no se le va el tren y no besa a nadie. En estos días me pasó en el metro que veía a una pareja de chicos estudiantes pololeando y se metían unos besos. Oye, y estábamos todos así. ¿Cómo ya? ¿A qué hora terminan de besarse este par? ¿Incómodo? Incómodo, porque se agarraban, se besaban. Señales de que estoy cerca a los 40. Que me incomodan los besos del resto. No, pero no era solo yo. Éramos la gente como que se miraba como... ¿Ya? Porque eran como besos con lengua y él... ¿Y te invitaban a participar o era rechazo? Ay, la cara de él me provocó. Mira, tenía ganas de ser la tía, así. Agarraba el diario. ¡Respeta a mi niña! No, pero claro, es como lógico. Quizás en esa época o antes sí. Se besaban y retrasaban efectivamente los... Esto es insólito. No sabemos si es cierto o no. Ellos dicen que es cierto porque en la ciudad italiana de Tropea se caracteriza por una ley que regula estrictamente qué tipo de mujeres pueden utilizar bikinis en la playa y quiénes no. Y adivinen qué, a las mujeres feas y a las que están pasaditas de peso les está estrictamente prohibido permanecer en la playa en bikini. Oye, ¿y qué Adonis es el que decide quién es bonita y quién no? No sé, eso habría que buscarlo. Esto aparentemente sucede en la ciudad italiana de Tropea, autorizado por un alcalde que promovió esta ley y al parecer vio luz. Va, Franco. Bueno, tercera ley estúpida. A ver. ¿Sabías que en Arkansas se le prohíbe a los perros ladrar después de las 6 de la tarde? Horario de ladrido. Y es que el conflicto es cómo lograr que se callen. Sí. No, pero es verdad. Molestan los perros. Los dueños tienen que hacerse cargo de sus perros. ¿Y sabes qué? Si ladran mucho, métanlo para la casa, dele su huesito para que se entretenga. Hay unos gatos. Pero hay que encontrar alguna manera de callarlos. Hay unos gatos que están meow. Meow. Porque uno no le puede decir al vecino que haga callar a su guagua que está llorando en la madrugada. No. No. Pero uno le puede decir al vecino, oye, por favor, el perro, claro. Dale algo al perro. Dale para un huesito, algo. Dale un huesito, una galletita, sácalo a pasear para que libere energía. Pero me tiene chata con el ladrillo. Oye, tiene chata. Y otra cosa, la gente que se quiere amar los unos a los otros con su prójimo, cierre la ventana, porque el otro día estaba sentada en mi balcón y escuchaba unos suspiros. Los estallidos del amor. Oye, Y Antonella sí que la corroía la envidia. No, no era envidia, era incomodidad. Era como... Bueno, como lo de los besos en el metro. Uno dice, ya, pero bueno. Así que pues, no, mi hijo no escuchó. Inviten por lo menos, decía pero Antonella. Bueno, para la otra les aviso y los llevo a mi casa. Como un asado. Te juro que incomoda. Qué incómoda. Y de verdad no soy cartucha, pero... Y no le dijiste... ¡Grande! No, porque al otro día Chile, otro día los vi y fue como... ¿Pero cómo los viste? ¿Sabías quiénes eran? ¿Les identificas? Oye, un saludo para los vecinos de Antonella, aquellos que se aman. No, pero que se amen, pero a puertas cerradas o a escondidas, como dice Camilo Sánchez. Bueno, por otro lado, si en Carolina del Norte un hombre y una mujer que no están casados se registran en un motel, estarán legalmente casados de acuerdo con las leyes del Estado. O sea, si te vas a motelear con un joven, con una joven promesa que te encuentres por allí en una noche de copa, una noche loca, de 18 pues la ley a 44. Automáticamente te casa. ¿Oh? Porque no puede, porque tienes que copular estando casado. Sí, estoy casada entonces. Uy, tanto masturbarse que he tenido. Masturbarse. La Elizabeth Taylor. Atención, es algo muy mal visto en Indonesia. Tanto que se castiga con la decapitación. O sea, le cortan todo lo que es la cabeza. A esta. Chan. Le cortan. Cero autosatisfacción, cero autoflagelación, cero autotocación. No le hice... Nada. Mira, no queremos discutir. Tú ya cachai cómo son las reglas aquí. ¿Ah? ¿Te lo doble corte. Chan. Shak, shak.
En el año 1992, las autoridades de Singapur decidieron prohibir la importación, fabricación y venta de chicles. Por eso, quienes los venden enfrentan penas de más de 2 años de cárcel. Y quienes los consumen también enfrentan costosas multas. Bueno, porque digamos que en Singapur se promueve el cuidado dental. Y de la mandíbula, porque fíjese, si usted come mucho chicle, el macetero, que no es el mismo macetero, sino que es el más... El macetero se empieza a inflar. Y le pasa lo siguiente, así que tenga mucho ojo con el chicle. Fuera de talla. ¿No te ha pasado que se te ha quedado trabada la mandíbula? Sí, se me... Qué dolor y qué susto. ¿Cómo se llama? Desencaja. Sí, desencaja. Qué dolor, más horroroso. Eso es por el estrés. Oye, morir en el Parlamento es algo que está completamente prohibido en el Reino Unido. Imagínate. Imagínate. Esto se debe a que el edificio tiene el estatus de palacio de la familia real. Y por consiguiente, si alguien fallece allí, debe ser enterrada con todos los honores. Entonces, mejor que no. Mejor que no, porque eso le cuesta mucho al Estado. Sí. No se vaya a morir. ¿Dónde? No se vaya a morir ahí. Muérese afuera nomás. Además, se ensucia la alfombra. Claro. Oye, finalmente en Rusia existe una ley que no permite conducir automóviles sucios. ¿Será cierta? Uy, aquí estaríamos todos con las medias multas. Oh, no, sí. Son leyes obsoletas, locas, pero anacrónicas. Anacrónicas. ¿Qué? Anacrónicas. ¿Qué quiere decir esa palabra hoy día? Anacrónica. Estas leyes más estúpidas del mundo con que nos sorprende el diario The Clinic. Qué loco es. Qué loco. Oye, qué loco. Bueno, oye, seguimos con el programa el día de hoy porque... Oye, esta no la dije, esta es buena. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Mira, en el Golfo Pérsico, un ginecólogo puede examinar a sus pacientes, sin embargo, es ilegal que la vea directamente durante la exploración. ¿Y sabes cómo lo hace? No, a través de un espejo. ¿Estuviste en el Golfo Pérsico? Me pillaron. Oye, qué buena. Oye, tiene que tener buena puntería ahí el ginecólogo a través del espejo. ¿Cuá? Oye, vean la película de... Ay, se me olvidó. Ya les voy a decir que se trata justamente de eso. Las tapaban en esa época y les daban placer sexual como terapia ginecológica. Yo después esa es buena. Sí. Esa es buena. Estamos de acuerdo. Levanta la mano que está de acuerdo. Es una película. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? No, bueno, no saben aquí.